Hola amiguitos de YouTube, por parte de mi visita aquí a Monterrey vamos a prepararles una carne asada. Estamos preparando aquí nuestro asador y ahorita vamos a ir viendo cómo sigue el proceso de nuestra carne asada. Es una tradición muy bonita de hacer nuestra carne asada aquí en el asador, que queda bien rica. Miren amiguitos, estamos haciendo el iniciador del fuego, miren. Ahorita vamos a ponerle aquí, hacerle la casita para que caliente y pongamos bien, vaya ardiendo nuestro carbón y nuestro asador esté listo. Ahorita vemos cómo va quedando ya de nuestro fuego para en el asador. Miren, como no vamos a hacer ahora sí que mucha carne, por eso es poquito lo que estamos realizando ahorita. Pero ese poquito que vamos a asar va a quedar delicioso. Miren, aquí tenemos nuestros ingredientes, que tenemos nuestras agujas norteñas. Esmar se llama así. Y nuestro sazonador. Y nuestra salecita. Y aquí tenemos nuestra salchicha polaca. Nuestra salchicha para asar, que va a ir ahí. Y nuestro papel aluminio para asar nuestras cebollas. Y va a llevar nuestros nopalitos. Ahorita ya los vamos a preparar para ponerlos al asador. En lo que está listo allá, vamos a trabajar acá para que ya la pongamos. Aquí vamos a preparar nuestra carne. Les vamos a poner salecita 2. Le vamos a poner sazonador. Vamos a cortar nuestra cebolla. Ajá. Así de modo de que no se nos despegue toda. Ya vamos a enredar en nuestro papel aluminio para que la pongamos en nuestro asador. Miren, nuestra salchicha es salchicha polaca con queso. Vamos a preparar nuestra salchicha. Vamos a hacer unos 3 cortecitos. Y ya la tenemos lista. Esto es para que quede bien asadita. También vamos a poner nuestra salchicha para asar. La vamos a abrir. Sacamos nuestras salchichas. Estas nada más las vamos a partir por la mitad. Hay
aquí les, le quitan el plastiquito que trae, pero aquí ya se lo dejamos nosotros. Esto ya es al gusto de cada quien, pero yo se las dejé así. Ya está listo nuestro asador. Vamos a darle una limpiadita del asado anterior. Vamos a hacerle la limpieza del asador. Ya quedó, mira, ya le limpiamos el asador. Vamos a poner nuestra carne a asar. Ya tenemos aquí nuestra carne, ya se está asando. Ahora vamos a poner las salchichas. Aquí le vamos a ir viendo de entre 5 y 7 minutos por lado. Ahí vamos viendo dependiendo del gruesor de nuestra carne. Le vamos checando. Ya estamos checando nuestra carne porque está caliente el fuego y miren, no se nos vaya a quemar. Tienen el fuego aquí, pero no está. Miren, esta ya está bien rica. La vamos a ir poniendo aquí para que no se nos enfríe. Ya miren qué rica está quedando, pero bien deliciosa. El humo. Miren, ya está nuestra salchicha. Ya otro cachito de otros unos minutitos y ya la sacamos. Ya están nuestras salchichas, ya las subimos aquí al para que estén calientitas. Y entonces seguimos checando, ya no nos falta mucho, ya estas sí están. Ya le checamos que ya estén bien y ya quedan bien rico nuestro platillo. Ya bajamos nuestras cebollitas aquí al fuego más directo para que queden bien cositas, porque esas sí son duritas y nos van a quedar bien deliciosas. Miren, ya está toda nuestra carne, ya la vamos a ir alzando aquí al fuego. Vamos a poner nuestros nopales. Vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos volteando nuestros nopalitos. Miren, vamos a alzar nuestra carne, la vamos a poner aquí para que no se nos enfríe, nos permanezca un poquito más caliente. Así para que guarden el calorcito. Mire, aquí asando unos tomatitos para hacer una salsita. Y unas tostaditas con queso. Nos vamos a disfrutar, miren. Amiguitos de YouTube, así es como queda nuestro platillo de nuestra carne asada y nuestra salsita. Y ahorita ya lo disfrutamos. Eso es todo, amiguitos de YouTube. Denle manita arriba, suscríbanse. Y ya saben que los quiero mucho y un abrazote muy fuerte. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.